mi abuelo, cuando llamaban a la puerta, preguntaba, ¿quién va? Y decían desde fuera, gente buena. Yo creo que hace falta la reivindicación de la gente buena. Y la gente buena sois vosotros y sois vosotras que un día de verano podéis estar en cualquier otro lugar y sin embargo habéis tomado la decisión, casi de heroísmo civil, de venir aquí a un reducto de libertad en el pueblo. Es muy importante que tengáis en cuenta que la libertad, como el amor o como la memoria, se gasta de no usarla. Y este sitio es un reducto donde la libertad se ejerce, donde se conjuga la libertad como verbo, aunque la libertad no exista como tal como verbo. Pero en los tiempos en los que corren, es necesario que sustantivos se conjuguen como verbo. Paz, que se conjugue como verbo. Libertad, que se conjugue como verbo. Y que lo conjuguemos los que estamos aquí presentes. Por eso el primer punto del orden del día es, sin lugar a duda, reivindicar la grandeza de un espacio como el del Ateneo del Cuervo, donde la libertad se escribe con valor. Y yo vengo a hablarles precisamente de eso, de que el flamenco debería escribirse con mayúsculas. Flamenco, aunque lo vamos a ver después varias veces, yo os invito a que cuando salgamos de aquí, vayáis a vuestra casa y cogéis el diccionario y leáis qué dice la Real Academia que es flamenco. Y vaya a comprobar cómo el flamenco, para los académicos de la lengua, proviene del holandés flamenco. Es una palabra que proviene de Holanda. Lo primero que vamos a ver es un corto, muy chiquito, un micro corto, una pieza en la que se desmonta todo eso y después continúa. Esta pieza la protagoniza un cantante de música independiente que se llama Jota. No sé si lo conocéis, es uno de los grupos más influyentes de la música independiente de España, Los Planetas. Es el cantante de Los Planetas. Cuando venía para el Cuervo en el coche, venía con mi mujer y mi hijo. Estaba escuchando el 90% del tiempo música pop en inglés. Hasta que hemos decidido colocar un grupo que me lo ha pedido mi hija, que se llama Las Migas, que es un grupo catalán pero que hace flamenco. Y es entonces cuando mis hijos se han puesto a hacer flamenco. Cuando yo tenía su edad, mi padre escuchaba Fosforito y escuchaba el Camarón en el coche. Y yo, igual que mi hijo, le pedía que lo quitase. Porque yo creía que lo que estaba escuchando era antiguo, que no pertenecía a mi época, que no pertenecía a mi era. Ha pasado el tiempo y yo incluso formé un grupo de pop. Y cantaba en castellano. Y cuando digo castellano, lo digo en sentido estricto. Es decir, no cantaba en andaluz, cantaba en castellano. Es decir, estaba asimilado. No me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Lo estoy contando porque el protagonista de este corto que vais a ver ahora también cantaba en castellano y fue protagonista probablemente del grupo más importante de la década de los 90 y de los 2000 en España, la música independiente, hasta que hace aproximadamente 5 o 6 años sacó un disco que se llama La Luz.
Del momento que voy a explicar ahora. En primer lugar, vamos a intentar hacer una arqueología de los juntos. Vamos a llegar al origen de los flamencos. Y para llegar al origen de los flamencos, necesariamente tenemos que conocer cuál es nuestra memoria. Hay dos males que afectan a la memoria. El primero es la que se denomina hiperquinesia, que son esa enfermedad que padece el que lo recuerda todo, desde que nace hasta que se muere. Es tan insoportable recordarlo todo que las pocas personas que se han conocido, que lo han padecido, se suicidaron. La otra enfermedad es justamente la contraria, la que provoca la amnesia, el Alzheimer, en el que llega un momento que se mira al espejo y ya no se reconoce porque ya no sabe quién es. Ambos males no son los que afectan a Andalucía. Aunque el segundo pudiera parecer que lo estamos padeciendo. Andalucía hizo del olvido su memoria, y eso es fundamental para que lo entendamos. Como decía Juan Ramón, el olvido no nos sustrae de las cosas, las contiene. Andalucía es un pueblo que sufrió en un momento muy concreto de su historia un trauma de tal calibre que, igual que las personas cuando sufren un trauma, tuvieron que superarlo olvidando. Pero que tú olvides no quiere decir que ese recuerdo se haya evaporado. Ese recuerdo está. ¿Y sabéis lo que se ve? En todo lo que nos rodea, en las palabras, en los sonidos. Lo único que pasa es que nos hemos convertido en un auténtico ciego, que somos incapaces de ver lo evidente. Y porque no conocemos las claves para ver lo evidente. Quiero que sepan que cuando se produce ese trauma que ahora explicaré, que es el trauma por el cual, básicamente, nosotros dejamos de reconocerlo. Y el pasado se convierte en algo que no reconocemos. Que vamos a la mezquita de Córdoba, que está llena de inscripciones en árabe y no somos capaces de leerla. Que vamos a pueblos que se llaman Almodóvar y no sabemos lo que significa. Que estamos rodeados de huellas arquitectónicas, de huellas en los sabores, de huellas en los olores, que no sabemos interpretar porque desconocemos el código. Exactamente igual que Champollion cuando descubre la piedra Rosetta. Y gracias a eso, de repente se le descubre todo el mundo egipcio y puede descifrar los jeroglíficos. Nosotros necesitamos un código que nos haga entender todo eso que creemos haber olvidado y que sin embargo seguimos haciendo, pero no sabemos el porqué. Ese código es el código flamenco. Y no crean que ese código flamenco está más oculto de lo que nos parece. Ese código flamenco es la clásica llave de oro, la que se ha concedido a los grandes cantadores, la que se dio Fosforito, la que se dio Camarón, la llave de oro. Yo no sé si ustedes saben que cuando se produce el momento clave en el que Andalucía deja de ser el centro del universo, el momento clave en el que Andalucía deja de ser el centro de la aguja del compás, donde todo lo demás es periférico, en ese momento, cuando Andalucía es condenada
Quiero que lo entienda. Quiero que lo entienda. Voy a hacer un esfuerzo para que lo entienda. Porque siempre que no se entiende es porque uno lo explica mal. Probablemente tendré que repetirlo varias veces. Pero hay un momento clave en nuestra historia en la que se nos dice que no podemos ser lo que somos. Y cuando eso ocurre, porque la aguja del compás se coloca en otro sitio y ahora somos nosotros la periferia, cuando eso ocurre, nosotros no sabemos lo que nos pasa. Se nos dice que no podemos hablar la lengua que hablábamos, que no podemos rezar a los dioses que rezábamos. Y todo eso se esconde en un agujero en las casas que se llama taca. La taca es un agujero en la casa donde todavía hoy, seguramente habrán visto muchas casas que tienen como una especie de hornacina donde han colocado una virgen, un templete, una cruz. Ese agujero, la taca, es donde se escondía el secreto, donde las casas se guardaba el Corán, si eras musulmán, o en las casas guardaba el Talmud, si eras judío. Y eso se cerraba con una llave. Quien tenía la llave, tenía el tesoro. La virtud de poder esconder lo que eres, simulando, se llama taquilla. Taquilla. De forma que descubrir la taquilla, salir de la taquilla, es revelar el secreto. De ahí viene la expresión salir del armario. Cuando sales del armario es porque sales de la taquilla, porque se revela el secreto. Lo que vamos a hacer hoy es intentar, utilizando la inteligencia, desvelar el secreto. En Córdoba, en Granada, en la Edad Media, además de esos nobles del norte, había califa, había reyes, y además de los del clero católico, había ulema, y había rabinos. Y además del campesinado, había intelectuales, había escritores y había músicos. Tuvimos que pasar la página para ver la Edad Moderna. La Edad Moderna comienza, ponía en el libro, desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa. Muy bien, no voy a cuestionar para no crearte más problemas. Y de gracias a esa época, gracias a los descubrimientos, se empiezan a elaborar mapas, hay grandes inventos, y se realizan palacios. Y le tengo que decir a mi hijo otra vez, ¿te acuerdas, Liberto, cuando fuiste conmigo a la Alhambra? Pues la Alhambra, dice este libro, que se construyó 500 años después. ¿Recuerdas cuando fuiste conmigo a los Reales Alcázares de Sevilla? Pues créeme que dice este libro que se construyó 500 años después. ¿Te acuerdas cuando fuiste conmigo al Museo Arqueológico y viste cómo había un invento de un señor Algafaki que decía que podías ver con gafas? Eso ocurrió 500 años después. Esos son los libros que se estudian en Andalucía. Si esos son los libros que estudian en Andalucía, ¿cómo todavía en el siglo XXI vamos a intentar explicar con fundamentos oficiales lo que voy a intentar decir a partir de ahora? Tenemos que recurrir necesariamente al instinto, a la intuición. El punto de inflexión en la historia de Andalucía, sin lugar a dudas, es el momento en el que se conquista Granada y a partir de entonces se decide políticamente la destrucción del diferente. Hay un momento en el que se dice que a partir de ahí no se puede ser diferente en la península. No se puede hablar otro idioma que no sea el castellano, ni se puede rezar a otro dios que no sea el católico. Eso provoca un fenómeno de conversión, primero, de los judíos sefardíes en marranos y de los musulmanes andalusíes en moriscos. Y esto es muy importante. Tiene que quedar claro, aunque lo repita mil veces, que un morisco es un converso. Un morisco es un andalusí, un ciudadano de aquí, no un marroquí, no un argelino, no un libanés, no, uno del Cuervo, o de Cádiz, o de Córdoba, que rezaba a Alá y que, por decisión política, tiene que convertirse. Todavía hoy en muchos pueblos se dice que el que no está bautizado está morito. Y si no está bautizado es porque está morito, es porque la población mayoritariamente era musulmana. Es en ese momento cuando se produce uno de los hechos históricos más importantes, más obviados y más ocultados de la historia. Y es cambiar el enfoque de la cámara del Mediterráneo, que es nuestra cultura, a el europecentrismo. Este hecho es clave, porque desde entonces todos los libros de texto se han explicado como si el centro del universo estuviera en Berlín. Y nosotros éramos hermanos de los tangerinos y de los libaneses y de los de Egipto
y los italianos, y los griegos. Es decir, la cultura mediterránea, que era la madre de la cultura europea, y que fue la que después se exporta a América, no estaba en Ucrania, no estaba en Londres, estaba en el Mediterráneo. Ese punto de inflexión, sin embargo, fracasa. Y fracasa porque aunque se intenta exterminar la diferencia, lo que se produce en Andalucía es justamente lo contrario. El nacimiento de una cultura única, singular, en el planeta, que nace como resistencia a ese intento de que yo sea igual al otro. Y esa cultura es la cultura de los flamencos. Pero para que lleguemos a qué significa los flamencos, antes tenemos que evaluar qué hablaba un andaluz cuando surgen los flamencos. ¿Qué hablaba? ¿Qué hablaba un andaluz? Tenemos que partir de que Andalucía, a diferencia de otros puntos del continente, ya tenía una cultura plenamente asentada aproximadamente 3.000 años antes de Cristo. Eso significa que antes de la Bética, es decir, antes de Roma, Andalucía ya tenía un acervo cultural importante en palabras y en sonido. Porque yo quiero que sepáis que podrán destruir a las personas, matarlas, quemarlas, como hizo la Inquisición. Podrán convertir los minaretes en campanarios. Todavía, creo que va mañana o no, Inés Bacán va a venir aquí al Cuervo, pedirle que cante una soleá que dice: qué bonito ir por Triana y ver la Torre del Oro sin campana. No convirtieron en campanario la Torre del Oro, pero sí todo el barrio de Santa Cruz. Puedes destruir las personas, puedes quemar los papeles como se quemaron todos los libros en árabe en la Plaza Big Rambla en Granada, pero lo que no puede destruir es el aire, la música del aire no. Ni el habla, ni el habla, ni la música. Entonces vamos a buscar la memoria en el habla. Córdoba, Gar Anat, Carmona, Cárgula, Cartaya. Todo eso, ¿no habéis fijado que tiene un sonido previo común? Que es Cor-Car-Gar. Eso significa ciudad y es un sonido previo a la Bética. Hay desinencias como Ubo-Uba, que significan agua. Corduba es la ciudad del agua. Todos esos sonidos son anteriores a la Bética. De todos esos, quizá el más hermoso sea Índalo. Índalo. Que tiene exactamente las mismas consonantes y en la misma posición que Andaluz. Es decir, que se ha mantenido la memoria hasta hoy. Eso es importantísimo. En Córdoba hay una ciudad que se llama Carcabuey. Carcabuey era Hipocalcabula antes de la conquista bética. Después fue Carcabula. Con Al-Ándalus fue Carcabul. Y con la conquista castellana fue Carcabuey. ¿No habéis fijado que los sonidos son los mismos? Hispal de Sevilla. Hispal. Hispalis, siendo bética romana. Isvililla. Isvililla. Siendo andalusí, Sevilla. Es decir, quiero que veáis que hay una continuidad sonora. Pues bien, durante la Bética y Bizancio, que son las épocas de pre-esplendor antes de Al-Ándalus, porque Andalucía no quiere ser goda, esto es importantísimo. Los godos del norte conquistan Andalucía y Andalucía los repele, porque no quiere tener una cultura menor a la que él tiene, a la que tenemos. Pues bien, mantenemos el arrastre sonoro, mantenemos nuestro sonido. ¿Y qué pasa en Al-Ándalus? Pues en Al-Ándalus, los ciudadanos de la Bética tuvimos que aprender árabe. Pero lo aprendimos con las palabras y con los sonidos que ya traíamos. Eso es fundamental. Por eso Córdoba fue Córdoba, pero porque ya era Córdoba. Y de la misma manera que hemos mantenido palabras, hemos mantenido sonidos. Por eso el árabe que se hablaba en Al-Ándalus era la Algarabía, que es el árabe de Occidente, el árabe de Algar. Ese árabe de Occidente tenía sobre todo una peculiaridad que quiero que aprendan necesariamente hoy. Y es que en lugar de pronunciar la A, en la Bética teníamos la tendencia a pronunciar la E. Por ejemplo, Allah decíamos el. Y por eso, cuando yo he escuchado a recitadores de Corán, termina y la gente dice Allah. Aquí en Andalucía diríamos él. Con la conquista castellana se produce uno de los fenómenos más importantes para entender cómo surge el andaluz. Este momento es clave y sin embargo oculto en la historiografía oficial y en los planes de estudio.
Es mi momento clave para entender por qué los andaluces hablamos como hablamos. ¿Por qué se habla así en Lebrija, en El Cuervo y sale de forma diferente a Ubrique o en Córdoba? Porque tuvimos que aprender el castellano que se lo imponía, porque tenías que hablar en cristiano. Y hablar en cristiano implicaba aprender castellano, pero yo no sé castellano. Si yo no sé castellano y tengo que aprender castellano, ¿cómo aprendo de un día para otro? ¿Cómo aprendieron los emigrantes andaluces en Alemania el alemán? ¿Cómo aprendieron los emigrantes andaluces en Cataluña el catalán? Tuvieron que escribir los sonidos con las herramientas gráficas que tenían. Los andaluces, ¿cuál era esa nuestra herramienta? El árabe. Y lo que hicimos fue transcribir los sonidos en castellano con la grafía árabe. Si yo les pidiese hoy, escuchen, si yo les pidiese hoy, imaginen que no saben francés, y le digo, ¿me pueden escribir aujourd'hui? ¿Cómo escribirían aujourd'hui? ¿Con G? ¿Con R? ¿Con la O? ¿Con la A? ¿Con Y? ¿Con L? Pues eso pasó con los andaluces, que tuvimos que aprender a escribir palabras en castellano. Tuvimos que elegir sonidos S, pero en árabe hay tres sonidos S. ¡Tres! Uno escogieron la Zin, y por eso la subbética se dice Arazeli. Otro escogieron la Z, y por eso en Ubrique, Fefefea. Igual que en Armilla. Y no porque la gente de Armilla viniera a Ubrique o la de Ubrique fuese Armilla, sino porque al transcribir en aljamiado utilizaron la letra Z. Incluso en un pueblo muy cercano a Córdoba, que se llama Montalbán, se jejea. Es decir, más que la Z, se utiliza la J. Y la gente dice que el premio Nobel lo ganó José Saramago. Hablamos mal en absoluto. Lo que hicimos fue transcribir la palabra en castellano con la grafía en árabe, y eso explica que tengamos diferentes sonidos. Algo parecido ocurre, por ejemplo, con las vocales. En Andalucía, al menos en la comarca bética, hay hasta 10 vocales. Vocales finales en abierto, pared, pared, que no es la misma que paredes, paredes, ¿a que no? Es el mismo. Tenemos vocales en abierto, que son de nuevo transliteraciones de esa adaptación del castellano. Pero, ¿os habéis fijado la cantidad de vocales intermedias que tenemos? Por ejemplo, decir un mono. Decimos un mono. Pero cuando dices que son dos, dices dos monos. Y la primera vocal de mono se ha abierto para que todo el mundo sepa que viene un plural. Un globo, dos globos, globo. Esa vocal, ¿cómo se transcribe? Por eso nacieron palabras en ese momento. Como por ejemplo, nosotros hacíamos el salmorejo, que es una salsa netamente andalusí, que hace poco, cuando estuvimos en Chagüen, incluso descubrimos su origen. Quien la hacía es musulmán, sal, morejo, o es una masa mora, una masa mora. Pero al escribirla con tus oídos te sale masamurra, y masamurra al final acaba siendo masa mora. Ese es el momento del nacimiento de la lengua andaluza, y es una lengua que no está estandarizada, pero que incuestionablemente puede ser de la mayor capacidad mimética que hay en el planeta. Por eso un castellano solamente articula sus sonidos como si fueran inflexibles, como si fueran de mármol. Pero un andaluz puede hablar castellano en castellano perfectamente, y puede hablar castellano en andaluz. Hay británicos, catalanes, que se trasladan a Andalucía, y aunque se pasan años y años viviendo en Andalucía, no consiguen despreciar el arrastre fonético de donde viene. Y sin embargo, un andaluz sabe vivir a Londres y dentro de dos días ya no sabe si nació allí. Y eso es por la capacidad resiliente, por esa capacidad mimética de adaptación camaleónica que tenemos en los sonidos. Ese es el origen de los flamencos. En el siglo XVII, ¿qué es lo que está pasando? En el siglo XVII ya el morisco habla castellano. Cuidado, ya habla castellano. Y además es católico. Y es muy probable que se vista la castellana, para que no lo maten, para que no lo quemen. Es fundamental aparentar ser un buen católico. Y por eso tomo vino en la taberna y como tapas de cerdo en los bares. Pero yo no he olvidado mi lengua materna. Lo único que ocurre es que ya no conservo su gramática. Eso es clave.
En el siglo XVI, principio del XVII, los andaluces, igual que el nieto de un inmigrante español en Alemania, ya no sabe español, sabe palabras sueltas, pero ya no sabe articular gramáticamente una frase. Conserva las palabras, conserva los sonidos. Tú sientas a alguien de los palacios delante del televisor y aunque se pase 29 horas de un mes viendo la tele, a su madre le dice, mamá, me puedes, y lo dices perfectamente en andaluz. Si no es capaz, esa influencia no es capaz de mutilar la capacidad fonética que tenemos. Pues bien, eso explica que en esa época empiecen a surgir palabras que, como se supone que no queda nadie que hable árabe en la península, porque nos hemos creído que a partir de 1492, como por arte de magia todo el mundo padece una amnesia inmediata, 1, 2, 3, ya, las palabras se quedan huérfanas, como por ejemplo jarana, que dice el diccionario que proviene de jarán. Perdón, el diccionario dice que no tiene origen. Jarana es irse de lo prohibido, irse de jarán. Farage, que dice el diccionario que proviene del francés farfarán. Y sin embargo, farah significa alegría en árabe y lebs significa vestido. El vestido de la alegría es el farah. Irse de feria no es ir a vender cochino. Irse de farah, irse de alegría. Alelao. ¿Qué es el que está alelao? Una persona alelao es una persona que ha repetido ha hecho el dikra hasta que se va. Y se queda alelao de repetir el dikra. Perdón. El meite, yo no sé si aquí, vosotros chiquitibes jugáis la bola. En mi pueblo, cuando se jugaba la bola a los nenes, decíamos, ¿a cuántos meite? Maca más, maca es acto. ¿A cuántos actos? Sin embargo, esas palabras se han perdido. Mataride. Nunca olvidar que donde andaron las palabras más prohibidas fueron en la boca de los niños y de los borrachos. Pero especialmente de los niños. Y de los borrachos, porque si está borracho no puede ser musulmán, ¿por qué está borracho? Los niños han cantado, ¿dónde están las llaves, mata y de dinero de una llave? Mata ferrilda significa nada de muerto durante el viaje. Ahora, ¿por qué no cantan la canción? ¿Dónde están las llaves? Muerto durante el viaje, muerto durante el viaje, en el fondo del mar, muerto durante el viaje. Chipón. Eran las llaves que se llevaban los moriscos cuando salían. Es una canción terrible, pero como no sabemos qué significa matarile, que le den matarile. Que lo maten durante el viaje. Una de esas palabras es flamenco. Flamenco lo vamos a escribir en minúscula cuando sea natural de Flandes. Que en rigor no es flamenco, es flamano. Y si no, pregunten a alguien que sepa flamenco. El natural de Flandes es un flamano. Y el ave es un flamenco porque proviene del latín. Que es flama, llama, porque tiene el color de la llama, porque es flamígera. Pero lo vamos a escribir en mayúscula cuando nos retiramos al arte. Y las palabras que forman la palabra flamenco son dos: fala y mencu. Fala significa campesino, que cultiva su tierra. Mencu es el que ha sufrido no una expropiación material, no el que le han quitado lo que tiene. Al que le quitan lo que tiene es un mindún, de ahí la palabra mindún. Al que le quite lo que tiene y lo que es. Al que le prohíben ser lo que es, retar a quien retaba, hablar en su lengua, amar a quien amaba, es un mencó, un marginado, un expulsado. Literalmente mencó significa dos cosas en árabe: echado y afligido. Fijaros qué fuerte. Da por supuesto que el marginado, el echado, es el que siente pena. Y ahora díganme si no tiene coherencia que en lugar de que el flamenco provenga del holandés flaming, porque dice George Barrow que en el siglo XIX, cuando veían los románticos, que fueron los que descubrieron el flamenco, increíble, por arte de magia, en el siglo XIX el flamenco, ¡pa! Como América. Por generación espontánea. Decía que era un flamenco porque se le ponía la cara roja como los de Flandes. Y eso es mucho más coherente que decir que proviene de flamenco, flamenco, siendo mencó el grado de expropiación más profunda. El flamenco inicialmente no era el arte, era la persona, el que se vestía de flamenco, el que se vestía de flamenca, el que echaron de su casa,
el que se quedó sin nada, pero no se fue, se quedó aquí en la península, se quedó en Andalucía. La mayoría de los moriscos no se fueron, sois vosotros, sois vosotras. Hay mil huellas que podríamos demostrar, pero la más importante es que cuando cantan, están rezando. Y cuando cantan, empiezan diciendo ay, 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 porque se están doliendo de la pérdida. Y el quejío, el dolor, el ay, incluso las vertientes sonoras se llaman palo. Las huellas de los flamencos se encuentran en un enorme mestizaje sonoro que no me ha aburrido. Hay secuencias mediterráneas, sefardíes, por ejemplo, en la petenera, en la música mozárabe, y sobre todo en la música andalusí y en la recitación coránica. Quiero que sepan que hay hasta 26 palos y 5 ritmos fundamentales. Y cada uno de los 5, que son los que se denominan mizán, tienen una evolución del lento al rápido, como la mayoría de los palos flamencos, que terminan aligerando, 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 con una fase intermedia que es el alcántara, que es el puente. Pero lo más importante, por lo que yo he venido ahí aquí, es para explicar el mestizaje fonético. Por supuesto que está invadido de palabras gitanas, porque el morisco errante se integra con los que también eran perseguidos, no por rezar a un dios diferente, esto es muy fuerte, sino por puro racismo de estado de pie. Al gitano se le persigue porque es distinto por fuera, y al morisco se le persigue porque es distinto por dentro. Pero fíjense qué locura, al morisco se le obliga a bautizarse y al gitano se le prohíbe entrar en la iglesia. Y todavía hoy los gitanos piden en la puerta. Estamos en el siglo XXI y los gitanos no entran, están en la puerta de la iglesia pidiendo. Pues claro que la mezcla impresionante del acervo cultural gitano, más todo el arrastre sonoro, fonético andaluz, más el morisco, nace el flamenco. Por ejemplo, anaranainá significa amén en calor. Y ahora canten naranainá, naranainá, están diciendo amén, amén, amén. Uno de los palos más importantes de la misma raíz que la toná, que la caña, que el polo, es la debla. Y la debla es una palabra en calor que significa diosa. Pero en árabe morisco, ¿dónde más hay? Empezando por el mismo nombre de Dios. Olé es Allah, que con Imela es N. Agua. Agua significa más alto, más fuerte. Cuando están en una juerga flamenca, la gente dice ¡agua, agua! Para que toquen todavía más fuerte. Es que literalmente en árabe eso es más alto. Salam aleikum, a la paz de Dios, hermano, que es como se han saludado toda la vida los flamencos. Los flamencos se saludan diciendo a la paz de Dios, hermano. Salam aleikum. La sajada. La sajada es la autoproclamación de alguien como musulmán. Es no hay Dios sino Dios. La ilaha illallah. ¿Por qué no lo dicen con la E? Díganlo con Imela. Ley, 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 ley. Ay, 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 ley, ley, ley. Arsa. Arsa viene de arsa, que significa alimento, sustento, dame vida. No quiero aburrir. Una de las palabras más importantes que más se repiten es fatiga. Fatiga, fatiga, fatiga. ¿Cuántos palos flamencos aparece la palabra fatiga? Fatiga es la fatija, que es el primer versículo del Corán, el Bismillah Rahman Rahim. El fatiga es la frase que más repite un musulmán, la que más hubiera repetido cualquier andaluz de la época. Y lo hace con lo que se denomina un duja, que es hacer así o así, pidiendo. Y ahora miren, o señalando la unidad. ¿A cuántos flamencos lo habéis visto hacer así? O hacer así. Exactamente eso. Limón. ¿Por qué se repite tanto la palabra limón en el flamenco? ¿Por qué? Porque al imún, de la que se deriva la palabra en castellano alimón, hacer algo al limón, es hacer algo junto. Imítame, haz como yo. Y ahora, piensen en cantidad de letras flamencas, como por ejemplo el que cantaba Camarón, fatiga las mías, limones de noche y limones de día. Que eres un fatiga, que eres muy repetido, que te repites mucho. El farruk. Farruk es el origen de la palabra farruca, de la farruca. El farruk es el valiente, el que distingue la verdad de la mentira. La farruca. Quiero que vean esta farruca. Dice, y allá arriba el limón y abajo la oliva, limón. En Andalucía en el siglo XIX, y se crea porque románticos extranjeros dicen que lo hemos creado. Hay una fase hermética, que es la que contaba Ricardo Molina, que se mantuvo en Andalucía durante 2 siglos porque te quemaban, te quemaban.
Todavía en muchos pueblos andaluces se cortan las uñas detrás de la puerta y la tiene que hacer alguien que cante bien al recién nacido. Ese gesto de ocultación, de limpieza con el cante, es porque en efecto estaba prohibido ser y parecer musulmán, ser o parecer judío, ser o parecer andalusí, morisco. Y esa castellanización es la que hemos sufrido y la que seguimos padeciendo. Sin embargo, no lo hemos olvidado. Lo que hemos olvidado es el porqué. Y lo que tenemos que restaurar es el porqué. Y el problema más serio es que hoy, precisamente hoy, en el siglo XXI, cuando el porqué está peor que nunca. Porque ahora yo puedo saber el origen etimológico de los flamencos y del flamenco. Lo puedo exponer a vosotros. Pero mis hijos no van a escuchar flamenco, no lo escuchan. ¿Eso es un problema? Pues yo quiero deciros que no. ¿Y saben por qué? Porque yo tampoco lo hacía con mi padre. Y sin embargo, al final, he acabado hablando con ustedes de cuál es el origen indubitado de flamenco y rogaros que al menos a partir de hoy y para siempre cuando acudan al diccionario los cierren enfadados y corrijan sobre flamenco y le pongan una mayúscula y que digan que flamenco proviene del árabe morisco, fela, mencú, campesino, despojado, marginado, andaluz, en definitiva. Thank you.